¿Cómo están, amigos y amigas de YouTube? Soy Nico Sucio de Adersid. Y bueno, estamos en circunstancias peculiares, haciendo esta cuarentena obligatoria debido al coronavirus. La cosa es así: se me acumularon un montón de cosas que estuve recogiendo estas últimas semanas. Y en lugar de hacer un video extenso de prácticamente 4 horas, lo que decidí hacer es mostrarles un par de cositas en mayor profundidad y que la cuarentena se nos haga un poco menos fatídica, ¿no? Vamos a empezar con estos álbumes de figurita que son icónicos para la gente de mi generación. Estos álbumes te los daban en la puerta de los colegios generalmente, para que vos te quedes enganchado como si fuera una especie de droga. El primero te lo regalo y el segundo te lo cobraban. Acá en este caso te daban el álbum de figuritas, si mal no recuerdo, tal vez algún que otro paquetito, y vos después comprabas los paquetes en el kiosco de enfrente del colegio. A 10 centavos salía el paquete y los pegabas con boligoma. Antes que nada, tengo que agradecerle de todo corazón a Taller Tronco, un Adersid maníaco, un Adersid amigo, que se copó y nos donó estos álbumes al museito de Adersid, de la nostalgia. Y la verdad que yo no lo podía creer, porque venía buscándolos hace mucho tiempo. Son muy singulares, ahora vamos a ver, así que Taller Tronco, Seba, te agradezco muchísimo y los invito a ustedes a que lo sigan en Instagram, que hace un par de cosas muy zarpadas, pines y diseños, hace serigrafías, todo ese tipo de cosas que tanto nos gustan a nosotros. Vamos a ver los álbumes. La cosa es así: este álbum, no sé si no habrá sido el primero que lanzaron, dice Figusa, USA, Figusa, una especie de juego de palabras con el mundial que se estaba jugando en ese momento. Pero el tema también es que la empresa que lo hace se llama Figusa, la PYME sería en este momento, a juzgar por la calidad del producto, ¿no? Te prometían premios acá, a cambio del álbum vos lo podías cambiar por una... Si lo llenabas te daban una pelota de fútbol 5, pentagonal. Disculpen mi ignorancia de fútbol, no sé qué es una pelota pentagonal, qué diferencia tiene con otra. O una cámara fotográfica con flash incorporado, lo cual, milagroso en ese momento. Además, vale sorpresa en los sobrecitos. Dice una frase que me causa particular gracia. Tanta gracia como la cara del tipo este y la postura. Y además, la pelota ahí, es muy graciosa la composición de la tapa. La particularidad con este álbum es que vos tenías que elegir un equipo que es el que jugaba contra Argentina, que está de este lado. Entonces vos tenías que sí o sí te tenían que tocar sí o sí las figuritas del equipo que habías elegido, y te perdías de tener las figuritas de los demás equipos, lo cual me pone bastante nervioso en ese sentido. En este caso, nuestro amiguito Sebas, con esta letrita de primaria tan tierna y graciosa, eligió Arabia Saudita por alguna razón. Vamos a empezar con nuestra querida selección del 94. Si mal no recuerdo, no estoy seguro, pero sí, en este fue mundial en el que Maradona le cortaron las piernas, puede ser. Acá se lo ve con arito, un arito rojo, lo cual ya indica que sí, ya estaba consumiendo la bandera argentina y jugadores de esa época que no, definitivamente, me resulta imposible reconocer, no porque el artista no los haya hecho iguales, porque Maradona está muy bien hecho, sino porque no sé nada de fútbol. Calculo que este será, no sé, este será Batistuta o alguno de esos, el Batigol. Los dibujitos, evidentemente, todavía, si lo comparás con el siguiente álbum, el estilo todavía no estaba muy desarrollado y es bastante amateur. Del lado de Arabia Saudita vemos la bandera de Arabia y acá notamos el amateurismo del dibujante con esta nula composición. Uno dice que no hay errores en el arte, está todo bien, pero esto es un error como está hecha esta figurita. No sé si estará basado en jugadores reales, me parece que simplemente el dibujante dijo, bueno, voy a dibujar un montón de árabes todos iguales, les hizo la nariz ganchuda, unos bigotitos y la tela esa que se ponen en la cabeza, algo que hoy en día llamaríamos racismo. Pasamos a la siguiente página. Esto es muy gracioso,
jefes barra brava. A ver, ¿en qué carajo estábamos pensando que en un álbum para chicos poníamos, naturalizábamos a las barras bravas, ¿no? Mira, hay un chumbo ahí. Esto claramente hoy no se podría hacer. Hace 10 años no se hubiera podido hacer. Es muy, muy bizarro. Y más bizarro es esto. Miren lo que es el argentino encima, con un cohete en la boca. Esto es lo que nos decían que íbamos a hacer nosotros de grandes, básicamente. Un jamaiquino será esto, calculo. Gordo, peludo con piojos. Un mexicano también gordo con un arma y el sombrero, todo lleno de estereotipos raciales. Ahora hay algunos que no entiendo qué son, porque este, por ejemplo, calculo que será un ruso. Este calculo que será un yankee. Pero este también es un ruso, así que no sé cuál es cuál. Este y este son orientales, así que alguno debe ser China y otro Japón. Y los dibujo iguales. Otro árabe con una espada. Este no sé qué será. También yankee. Vaya uno a saber en qué estaban pensando. Y este es increíble. Un zombie directamente. Y esto otro. No me quiero perder este tampoco. ¿Qué carajo es esto? ¿Qué carajo es esto? La anteúltima página dice al costado del mundial. Y nos muestra a la gente que trabaja para que el mundial sea posible, al parecer. Eso es bastante noble. El árbitro, el chepibe, el agarra pelotas, un aguatero, no sé por qué, las groupies, el que filma la televisión, el camarógrafo sería mejor dicho, un médico y Don Niembro. Mira lo que es este dibujito de Don Niembro, qué singular, qué incómodo que me pone la carita esa. Y este tipo que calculo que también será alguno, el patiño de Don Niembro, pero que yo en mi nulo conocimiento de fútbol no sé quién es. Un camarógrafo, el vendedor de poca bola, un chiste, una especie de chiste. Y un milico, con un perro durísimo. Pasamos a pelotitas del mundial y vemos más estereotipos raciales. Hay muchos que todavía sigo sin identificar qué son. No sé cuál será la tierra del café. Disculpen mi ignorancia de estereotipos. Otro, Jamaica debe ser ese también. Sí, tiene la bandera. Un árabe. El mexicano de nuevo. El mexicano. Todos los mexicanos tranzas lo dibujaban el chabón. Un japonés. Y un ruso cagado de frío. Una pelota en pelotas. Para el segundo álbum, ya nuestro dibujante había establecido mucho más su estilo. Se nota un estilo mucho más trabajado, mucho más estilizado, valga la redundancia. Y además habían pasado al Photoshop. Otra vez tenías que elegir qué equipos poner en cada lado. Está el lobito querido. Y algo que ahora que está el estilo mucho más definido, creo reconocer a este dibujante. Si no me equivoco, su nombre es Chávez. Dibujaba en el diario Hoy. Si no me equivoco. Nunca pude corroborarlo eso. Ya tenemos un equipo, no sé. El equipo de Tinelli creo que es este. El Cuervo. No tengo una más pálida idea. Ya mucho mejores los dibujos. Muchísimo mejores. Y de nuevo elegía. Si acá eligió el Cuervo contra... ¿Qué equipo es este? ¿Huracán? Sí. El lobo, el lobito. Otra vez, no tengo ni idea de si los jugadores estarán basados en jugadores reales. Y la verdad que tampoco me importa mucho. Y vemos que el formato es el mismo. Acá no sé si hay barra. Sí, parece ser barra bravas estos. O fanáticos directamente nada más. El del pincha tiene dos ratones porque es pincha rata. Un pirata, no sé, que la verdad es que estos son chistes de fútbol que no... Primero que no me causan gracia. Y segundo que no los entiendo. No, es básicamente decir lo mismo. No sé por qué está muerto, por ejemplo. Son todos chistes que no... Que se me pasan, los pierdo los chistes esos. Millonario. Garca, no sé qué. ¿Son garcas los de River? Díganmelo ustedes en la caja de comentarios, por favor.
Y acá de nuevo, el detrás de escenas. Solamente acá ni siquiera te lo dicen. Vos lo pegabas y listo, y tenías que, de alguna manera, adivinar de qué se trataba todo esto. Un enfermero, no sé, coso de línea, como mierda se llama. Es que dice cono. No sé, no entiendo lo que dice. Pero también sería un chiste sobre la Coca-Cola. El dibujo muy gracioso, el personaje sin dientes, como todos los vendedores de Coca-Cola, ¿no? Un choripanero, mirá. Mirá lo que es eso. Excelente el choripanero. El árbitro, el que agarra las pelotas, un enfermerito más. Y otra vez, miren esto. Otra vez un miembro dibujado igual. Lo cual me pone más incómodo todavía. Porque si lo comparamos, es prácticamente el mismo dibujo. Y encima, en este caso, este estilo no tiene nada que ver con los demás dibujos. Lo cual es sumamente raro. Y este tipo de nuevo que no sé quién es. Y por último, las pelotitas de los equipos argentinos, River, Boca, Racing, etcétera, con unos dibujos mucho más graciosos que el álbum anterior. Y bueno, gente, este fue el primer videito especial de cuarentena. Discúlpenme si me notaron un poco triste, pero que toda esta situación me tiene muy, muy preocupado. Así que espero que nos veamos en el próximo video y que nos hagan el aguante. Hasta la próxima.